Estás escuchando Radio Mamón Yo, Big esto? Talk Te pedí un ¿Tantas chingaderas que están pasando en el mundo, wey, nosotros bien desconectados. What the fuck. Yeah. What a What a fucking trip, dude. Hey, ahorita estaba viendo. Las escenas del, del, del muchacho que le quitó la pistola al señor, güey. Ya ves que sucedió ahorita mm -hmm. en Monterrey también. No, fue en ¿dónde fue? Wey? En Monterrey, California, ¿no? No, hold on a second. Fue uno ah, en Half Moon Bay y el Half otro Moon fue Bay. cerca de Monterey. Yeah. yeah. Half Moon Bay y luego el otro fue allá por eh, Los Ángeles, ¿no? Que. I mean. What the fuck, dude? ¿Qué está pasando, güey? Se juntaron estos cabrones se pusieron de acuerdo o qué pedo, güey, porque parece que todos somos de la... conspiraciones ya. Ah, uh, I don't know, man. Era el año nuevo, algo iba a suceder o qué chingado era como el calendario de los mayas para ellos o qué pedo. O ha habido tres desde el sábado y yeah. hoy que estamos creo que son como cuatro o cinco días. Cuatro yeah. días. Shit. O de boletos, o sea, como dicen que suceden tres, no sé. Ya ves como dice la abuelita. Pero fuck, dude, I mean. Es, es nomás noticia porque siempre sucede, ¿no? Pero lo que está medio raro es de que ya era un señor, era como un anciano, wey, que tenía 75 años, 80 años. I mean, y entró con una pinche pistola y ¡papa! Y luego sí, sí, el, sí. el que tú me estabas diciendo, ¿no? El, el También lo que sucedió en Arizona, ¿dónde fue? ¿El oh, ¿de niño? Ya los ejecutaron uh, estilo cartel, según, ¿no? Goshen, se llama ese pueblo, no sé dónde es. Ese. Wow. La pinche violencia. Ey, pero eso yo creo que sucede todo el tiempo, pero ahora es más fácil de, de transmitir, ¿no? Cualquier noticia chica o grande que haya en cualquier pinche lugar. Y la cosa es de que ahora los noticieros ya saben de dónde, se, de dónde, de dónde colgarse para agarrar esos pinches ratings. Ese es uno de los problemas también, ¿no? Y te asustas. Fíjate lo que estamos hablando de que este dice, no, es estilo cartel, ¿verdad? Las yeah. ejecuciones de esa familia. O el sheriff, ¿no? Quien es Un ex agente de la DEA dice. Eh, advierte a, a que vienen más uh, asesinatos del cartel por ciudades en todo Estados Unidos. Vamos, cabrón. O sea que. Pues básicamente está diciendo de que los que están haciendo negocios con los del cartel no pero no de alto rango se andan pelando para acá o qué pensando que no van a cruzar o qué onda porque obviamente a I mí mean, si esto fue un pinche problema de que tuvieron con el cartel pues no manches los alcanzaron acá o sea que a I mí mean, si esos vatos tienen dinero tú crees que no van a poder cruzar y uh, hacer su pinche business y luego pelarse Damn, dude. Eso va a estar cabrón, yeah. Me pregunto Había si. Un... ¿Ah? No sé si has visto esa. Um... Son dos dos güeyes que creo que eran amigos desde que iban a la escuela juntos y se creo que vivían en Texas. Que no es una y canción. Se metieron a, no sé, pero se metieron al cartel, a un cartel. Right? <laughs> que no la de Pedro y Pablo eran hermanos. No, no, eran amigos. <laughs> era una canción de amigos inseparables una caricatura qué? <laughs> no, oh. no. me acordé de una pinche canción en el background cuando estaban haciendo construcción de morrito <laughs> Decías fuck, un día voy a tener control del radio. Yeah, dude, como oh fuck. Ando bien cansado, necesito, necesito comer un pinche sándwich de Bolonia con mayonesa. Y unas botas nuevas. <laughs> con pinches tenis viejos. Eso, los tiempos de construcción, güey, un ilegal. Holy shit, dude. Pero anyways, ¿y luego qué, güey? Uh, anyways, no sé cómo eran desmadrosos y no sé cómo se conectaron con. Se Todos metieron de bien. sicarios en shit, y él dice que ese era el beneficio, que porque ellos um, eran ciudadanos de Estados Unidos, uh -huh. podían seguir a personas para acá, cruzarse, regresarse, sino si no, si le quieres correr, you know. Yeah. Yeah. El, no sé si ya lo, lo ejecutaron, pero estaba en, en Death Row. El que, el, que, el que dio las entrevistas, no. Oh. Yeah, dude, hay, hay muchos cabrones que pues eran ciudadanos americanos o eran americanos, ¿no? Y terminaron metiéndose al cartel. Así como el, el de el personaje ese de Narcos. el uh, Creo que era el guardaespalda de uno de los de los hermanos. ¿Te acuerdas que en, en, en Narcos salen donde está la hermana? La morra mm -hmm. está. Um, y creo que uno de los guardaespaldas si cheque... Oh yeah, hablamos de eso, ¿no? las enseñamos la foto, tío donde oh, Lo mataron Lo mataron acá en los eh, No sé si eran Los Ángeles o ¿no? Sí. no sé dónde fregados Pero yeah, ese mm -hmm. era Era de los Chingones aquí, de los cholos de Los Ángeles Y pues No manches, terminó siendo Uno de los guardaespaldas más perros ¿Qué era la familia? ¿Qué? ¿Qué familia? Qué... ¿Lariano ah, Félix? Yeah, ¿no? ¿O no? ¿No te acuerdas que hubo un payaso que mató a uno de los hermanos? Oh, eso que... esos. O lo... no, ese lo mataron recién, ¿qué no? Yeah, no, no fue más hace mucho tiempo. Pero sí, uno no. de los hermanos. Ah, ¿Cómo acuerdo su pinche nombre? No sé, pero creo que lo agarraron, o cuando lo habían arrestado, lo arrestaron por. creo que por un anillo que enseñó en la foto. Oh, no, Algo sí. así había visto, él borraba su cara, pero. Andaba por todo el mundo y se le, le notaron el anillo y creo que así lo. Oh, shit. Yeah. Algo well, así. Pero, anyways, yeah, dude. Uh, I mean, de ahí salen muchos cabrones de los. De alto rango de los cholos que se metieron en. En el narco. I mean, fuck, dude. Es, es mucho. Mucho de dónde escoger, ¿no? Para crear pinches películas y pinches. Uh, documentales y todo el desmadre. So, es demasiado. Ahorita lo, lo que está sucediendo de. Pues qué casualidad, ¿no? Que eran asiáticos los que estaban asesinando. So, por eso te preguntas, ¿no? Si, si había una conexión o algo. Uh, y eran mayores también, dude. Pues, ¿viste las imágenes cuando arrestaron al señor ahí en, en Half Moon Bay? Uh, creo no. que hasta. Creo que se entregó. Y lo agarraron y, y dije: Damn, dude, este cabrón. Acaba de matar como siete personas, ¿no? O les disparó, ¿sabe cuántas? Y a, lo agarran y nomás lo ventan al suelo así. Dude. A cabrón latinos, a pinches afroamericanos que los agarran aquí. Nomás los paran por un... Se pasó un semáforo o algo <laughs> y los agarran bien culeros. Y este señor wey, que acaba de matar personas yeah. uh, de volada. Pero ¿sabes qué? Lo que me hizo pensar cuando miré eso. Dije, oh, fuck, dude. ese es el pinche... Esa es la imagen que ya tienen los pinches chotas, ¿no? Y es el estereotipo que siempre se le ha presentado a los gabachos del latino y el pinche afroamericano, ¿no? Pero esa imagen no es la misma que tienen de un asiático, a pesar de que este cabrón haya matado un chingo de personas, ¿no? Por eso lo agarraron como, ah, este no es tan violento. Como, si lo como ese chico asesino. Y lo agarraron así, ¿no? lo aventaron al suelo, como, ay, o, o al gabacho, ¿te acuerdas? El, 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 que, el que andaba con, con el chicarro. Yeah, el que yeah. se robó el carro. El que estamos, estuvimos hablando de esa chingadera. Uh, ¿Ves? A ese güey lo agarraron y lo esposaron caminando. Y al vato que se bajó de su carro, que fue el, uno de las víctimas que le pegó con el carro y se bajó, los chotas llegaron y lo aventaron al suelo y lo putearon. <laughs> Como que... <laughs> I mean, come on, dude. Es una ridiculez. No sé si has visto el video, hay un cabrón es güero también. Y no sé por qué llegaron los chotas a su casa. Y, y él sale y como cama, como queriendo tirar putazos con ellos, como que you know, como que rifate a la vez si eres cabrón. Yeah. Y luego ese güey saca un cuchillo y empieza a tirarles con el cuchillo, y nomás se van haciendo para atrás los, los oh, policías yeah. y los tan Y es like, dude, otro cabrón ya lo hubieran matado. Yeah. You know, un pinche taser o algo No más no ok, como cálmate. You know. Yeah, esa es una de las es cosas. Es un güero. Que... Si te hace pensar que, qué pedo. Eh, no es tan violento, muchacho. Es que Viste salchota. Sí, what? ok. Ya, yeah, right. Siempre es ese oh, Este... Um, no como se algo se... tiene, ¿verdad? No se toma su Cuando el güero. Sí. Pero viste este, el, en Kansas City, el chota que llegó todo fucked up a la casa de... ¿De quién? No sé por, por qué le hablaron a, a, a la policía, pero llegaron los chotas al departamento de alguien. Yeah. Y las personas están grabando a los chotas. Y es como... Como los departamentos tienen escaleras, no sé cuántos pisos son. Y están parados así en las escaleras. Y está güey hablando con ellos. Y en las escaleras, así abajito, está el otro chota. Tiene un pinche bini y el güey lo está grabando y dice: Dude, vienes drogado, cabrón. Le dice al chota. Y el otro policía nomás está hablando ahora. Y dice: Dude, Mira, mira a tu compañero. Y like, lo trajiste, drogado. Mira cómo está. Y el güey se está agarrando así del, del barandal. Y, y, y hace así los ojos, así como wow, wow. Como, oh, cuando quieres se quiere Y empieza a hablar. Y está como, como no puede ni hablar bien. Y el otro chota right. ni siquiera voltea a verlo. Y no, no está como queriendo hacer su trabajo y le dice el güey, hey, um, necesito que traigas al, al sargento, le dice el, le dice el güey al policía, quiero, quiero ver a tu sergeant le dice, soy al policía, le dice, hey, este, acá hay una persona que quiere ver al pinche sargento. Y este, y le dice, le preguntan a otro güey, ¿qué es tu nombre y tu pinche número de badge? Y le dice algo y wow, like, ni le entiende, güey y tú tú has visto gente drogada así I'm se ve obvious. ese güey con los ojos como oh, como si se me pasó y no sé cuándo fue eso pero quise buscar la noticia a ver qué pedo y lo único que encontré es de que oh, este lo mandaron a la casa mientras hacen la investigación right? oh, damn. y dicen puede ser posible condición médica right <laughs> y dije uh -huh. boche y te voy a decir por qué no hubiera reaccionado el compañero. Porque es like, oh, shit, ¿qué te está pasando, güey? Like, nunca... <laughs> like, estás actuando como algo, you know, yeah. hay que hablarle a la ambulancia. Pero la reacción del otro chota era como que... Ya estaba cansado de las mamadas de este güey, yeah, you know. Yeah. Como que este güey no toma tu trabajo serio. Ya lo... Y cuando le dice no, háblale al sargento. Como que él dijo, fuck it. Estoy haciendo mi trabajo yeah. y... Para no ponerle dedo que digan, hey, este güey, pero ahora van a ver, porque alguien más le está hablando al sargento. Yeah, yeah. Yo no estoy siendo un rat, ¿verdad? Y, y you know, si hubiera sido un problema de salud, el otro güey hubiera, se hubiera asustado, pero yeah. estaba reaccionando como que ni siquiera quería voltear a verlo, como, oh fuck, este güey, ahora sí ya se pasó. God damn, dude. Yeah. Si hubiera sido latino, güey, todo bien fucked up, cuando le dijeron, <laughs> habla a tu sargento. Hubiera dicho el güey, a sus órdenes, jefe, si hubiera sido latino, <laughs> se le hubiera salido Todos todo sus pinches películas de infancia que vio con, junto a su mamá. El güey. <laughs> ¿Tú crees, no mames, cabrón? Pero esos güeyes nunca, nunca están en no. wrong, dude. Esos güeyes siempre. Y lo busqué van. en YouTube y no puedes encontrar el video. Y porque oh, yo lo miré en, en Reddit. Estaba oh, en Reddit. Oh, y sí. hasta la. Cuando busqué la noticia. Del claro, noticiero sí. local Fox, o que en Kansas City, no sé. Yeah. Y ellos pueden enseñar el video. Dice, no. oh, no, no podemos mostrarle el video, pero. Y you no, know, es like, lo quieren tapar, o qué pedo. Creo que ya lo taparon a I mí. Mean. Pinches ojetes, güey. Pero es, el, es uno de los problemas, güey, de los pinches chotas. Ya por eso nadie les cree nada, güey. O sea, es por eso apréndanse de su. Eh, sigan esos pinches canales que siempre andan haciendo ARIN. Eh, ya ves que andan con la cámara y. Hey, I got my rights, you know, and this and that. What are you doing? What are you recording? What are you recording for? I, I don't want to talk to you. I mean, tienes que aprenderte un poquito lo que son las leyes, güey. Tan siquiera los los Pino Codes y todos esos códigos, güey, que tienen, ¿no? El 140 AG, ese es importante, que es el, el de, que te da, es simplemente la ley. Ese es el, donde tú lo buscas y ahí dice que puedes grabar a pinches chotas, puedes grabar en público mientras no seas propiedad privada y todo el pedo, ¿no? A I mí mean, tienes que saber, güey. Y eso de que te pidan por ID, a menos de que cometas un pinche crimen. ¿Sí me entiendes? Por eso hay un pinche debate, güey, cuando. Uh, con muchos cabrones de esos que se ponen los huevos bien puestos, güey. Que se, se le ponen roñas a los chotas cuando hacen uh, retenes, güey. Porque cuando hacen retenes no es un. no es una pinche parada. Que puedes decir legal, güey, porque no vas Como cometido... hiciste algo, ¿verdad? No. Ya, yeah, no hiciste nada, o so porque me estás pidiendo mi, mi identificación, es un estado, en California no, al menos de que cometas un crimen, uh -huh. es cuando te pueden pedir el ID, ¿no? Si estás como, si están haciendo una investigación o algo, uh, no le puedes enseñar a, 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 el ID porque nomás están investigando algo, you ¿no? Know? Ahora sí si te están acusando y es otro pinche pedo, you ¿no? Know? Pero si eres sospechoso, eso no es... Hey, cualquier persona sospechosa, ¿no? Pero... Pero ya, yeah, hay muchas chingaderas así que tal vez la gente debería de, de aprender, ¿no? Pero es que la neta sí te, te puede intimidar un pinche chota, ¿no? Okay, ah, yeah, que te intimida. Oh, yeah, dude. Y luego más porque piensas, eso es, ¿quién les va a hacer algo? Like, esos, oh, wey, wey, esa son protegidos. es la cosa. Por eso tienes que tener tu pinche teléfono grabando, güey. Y... Um, antes de que llegue el chota. Porque si lo sacas cuando... cuando sale un puto balazo, güey. ¿Cómo crees? No manches, o sea, está pelada, o sea, pinches chotas um, saben su. No, no saben sus leyes, muchos de esos cabrones, la neta. Eh. Es, es como cualquier pinche persona que trabaja en un lugar, ¿no? Hay muchos cabrones que nomás están faking it hasta they make it, you ¿no? Know? Deberían mm -hmm. de ser muchos chotas también. Como no, no han de saber todo completamente sobre las leyes. Uh, estudiaron suficiente para pasar el pinche examen pero de ahí han regresado a leer las leyes ya se les olvidó esto ya se les olvidó aquello y you no know? por eso cuando le llamas al sargento güey pues es cuando te sacas de problemas y you no know? so. muchas chingaderas así dude. es como una vez <laughs> cuando <estaba en> Oakland, <laughs> que se paró un pinche chota así a lo pendejo güey nomás se paró y ni siquiera puso las luces ni nada y nomás se bajó el güey así del carril eran dos carriles wey y yo iba atrás de él y un de repente miró como a, uno, a unos morenos ahí y dijo ah estos son sospechosos nomás porque son morenos no y se bajó en chinga así y se paró y yo acá le le pegué la breca no y dije qué pedo y se bajó dude <laughs> que le pito pa 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 le digo what the fuck <laughs> como like what the fuck a I mí mean, nomás te estás parando lo güey ni siquiera prendió las luces ni nada güey yeah. y y nomás me miró así y, y yo le dije what the fuck dude que a mí qué estás haciendo güey yeah. Y luego de ahí nomás se fue caminando hacia... Y ahí dejó el carro, güey. Ni siquiera las luces. Le valió madre, y you no know? so Son chingaderas yeah. así como... ¿Qué me va a venir a hacer el güey, you know? Uh, a pedir mi yeah. identificación y todo el pedo. O sea, what the fuck, dude. ¿Te the yeah, citizens arrest. <laughs> sí, güey. Eso lo puedes hacer. So. Uh, no, está cabrón, güey. Pero, yeah. Esos son los pinches pedos que tienes que aprenderme, la neta poquitas cositas, eh. sigue a muchos, uh, sigue a abogados, a personas que saben sobre la ley y puedes aprender algo, nomás para, para salirte de un lío o tan siquiera demandarlos después de que te den una potiza, porque yeah. <laughs> imagínate, te agarran, te arrestan o y te mandan a, al bote por algo ilegal, pero tú lo grabaste y ahí lo tienes grabado, ¿no? Y eres yeah. un abogado y los demandas. Y van a ver, el abogado va a ver, oh, ahí está, ahí está el pinche crimen, o sea, este güey dijo que no quería, no quería que lo esculcaran ni nada, ese es su pinche derecho, y de todos modos lo hicieron, o sea que, hay muchas pendejadas tú, yo creo que. ya yeah, Es como dice, no, pide un abogado, es like, si a ti te arrestan y te llevan ahí, estás, y you no know, creemos que tú cometiste este crimen, y tú sabes, fuck, no, que no lo hice, tengo evidencias, bla, bla y por más que tú creas que te puedes defender es mejor que uh, pidas un abogado desde el principio porque te pueden torcer el que le dices oh, yeah. uh, acomodar para que oh, ya ves, si sí, este güey no dice por más inocente que seas a veces es mejor nomás pedir un abogado ya yeah, es el pinche es una de las cosas no de que que siempre sucede no o sea, Quieren explicarle al chota, pero esos güeyes no son tus amigos, cabrón. Esos güeyes nomás quieren cerrar el casco. Contigo o con aquel, con el que caiga. Por so, más que llegue el policía buena onda, ¿verdad? Como, que, okay, yeah. yeah, pero ese güey o sea, no siempre. es una mala persona. Sí, güey, pero ese güey <laughs> siempre llega como cinco minutos después de que el otro güey se oye bien culero. Yeah. Y este güey llega con un cafecito. Hey, here, tómate, eh, here, toma, toma. Y ya. Y luego le dice, le dice al otro, al pinche Jack, hey, Jack, I'll take over. Okay. Yeah. Are you sure? Y la otra vez. Y, y la cuando se va, wey, nomás le cierra el ojo. Así de esas de las que ni, nunca practican el ojo, normal hasta se ve la boca. Todavía no a Mateo, güey, para cerrar el ojo. Como con las películas de niños, ¿no? Cuando le hacen. Ah, pinches a Mateo. Holy shit. en The First 48 cuando están entrevistando a... Muy... tú sabes cuando es 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 um, culpable en the first 48 cuando agarran porque no borran su cara cuando agarran a un güey que no es le borran la cara oh y, ¿no? yeah dice oh shit, este güey lo bueno nosotros, pues. <laughs> yeah. y este y nunca falta el el detective que llega y y le agarra la mano y ¿eh? yo sé que tienes tu conciencia que te estaba molestando y le empiezas a hablar acá <laughs> <laughs> ah like. oh, fuck, dude, <laughs> no, está cabrón, güey. Um, esos güeyes, no güey, es, es un pinche pedo con los pinches chotas, dude. se sienten como de muchos cabrones se sienten que tienen el poder para hacer cualquier pendejada que quieran. Uh, he visto videos donde, uh, pues ni siquiera están trabajando, güey, y como chotas se sienten como que pueden hacer lo que quieren todavía, ¿no? Y, pero mm -hmm. los graban y ahí está la evidencia, dude. you know, so. Muchas pendejadas así. Pero anyways, um, te iba a decir, güey, fui a ver la película esa de The Well, güey. ¿Ya la viste o no? La pusieron? Consideré ir a verla y dije, nah, no quiero ver algo triste ahorita. Oh, Se sí. ve que está como deprimiente. Yeah, dude, I mean, mira, güey, una de las cosas que te digo, uh, tal vez no es muy... No era una buena movida haber agarrado un una pizza, unas palomitas y luego mirar a un pinche gordo que se está muriendo por comer tanto, cabrón. Pero ese güey, ese güey se aventó una buena actuación, cual no sé si va a ser uh, lo suficiente buena para ganar un Oscar, porque no he visto los otros actores, ¿no? Yo solo sé que el que está bien nominado en todas partes es la, es el, la película de Elvis. Um, pero, ira, estaba viendo las nominaciones y tal parece, güey, que um, tal parece que la que va a ganar un chingo es la de Elvis, güey. La miro en casi todas partes. Actually, hold on a second. Not really, dude. ¿Cuál es la de? Mira, güey, te enseño. Um, la de The Weo está nominada a Mejor Actor, el güey. Y... El pedo de The Weo también como dice, a lo mejor la actuación no fue tan chingona, así como, wow, pero ahorita está en un momento que todos están respaldando a Brendan Fraser, como todos están felices de que ese yeah. you know, este había bajado y regresó, y you know, buena onda todos dicen, y él está bien agradecido, well, you know, y como que ya yeah, quisieras verlo ganar, you know, y a veces eso es lo que... Yeah, porque sería una pinche historia que le llame más la atención a Hollywood, you ¿no? Know, como todos conocen a Brendan Fraser, ¿no? Right? De los noventas. So, un cabrón así va a ser, ya va a ser visto por muchos cabrones como nosotros, ¿no? Y, y el pedo es de que la nueva generación que les gustan las películas van a decir, oh, ese cabrón era, oye, oh, yeah. deja, regreso a ver películas de ese güey. I don't know. Yo creo que es un gane para, para la academia de los Óscares. Si sí, él gana. Um, pero la neta sí se aventó una buena pinche actuación, güey. O sea. Joaquín, hey, yo se la daría, güey. Like. Ahorita, sin ver a los otros actores, yo se la daría. Pero no sé, no sé qué tipo de actuación tienen los otros. No he visto ni una pinche película, güey, de, de las que están nominadas, güey. Guacha. Está pinche. Mira, ¿dónde está? Empezamos con. Como mejor película, ¿no? Está la de pinche Avatar. Oh, Estuve quiet. a punto de verla también, pero mira que eran más de tres horas. Y dije, oh, no tengo tiempo. De... Dude, ¿sabes Puedo qué? Voy a tener que mear mínimo dos veces mientras está la pinche bueno, película. No, la neta, cabrón, nomás ve. Como dice, um, limpia el tanque, güey, y luego vas y agarras tus palomitas, o oh, de todo el pedo. Y la neta la película tiene como uh, como son dos historias en una, güey. Empieza donde ellos viven y luego se transfieren a otro lado porque los andan persiguiendo, ¿no? Y esa es otra pinche película ahí porque ya es otro, otro tipo de, de vida que tienen esos cabrones en el agua. So, es como dos por una, güey. Y la neta se te va en chinga uh, uh, las tres horas. So, porque el podcast, cuando yo vi la primera, me hubiera gustado ver otra. Pero después de tanto tiempo que pasó, como que eh, no sé, como que ya no me, no me llama tanto la atención. Pero quería verla nomás por, para ver la curiosidad, ¿verdad? Right? Pero yeah. sí, buena. era noche, empezaba como a las siete y media. Dije, fuck, man. No, eso, tienes que ir a verla un sábado a mediodía o algo así. Porque a ir a esa hora, ¿qué o no? Yo la neta, yo la pensé, pero dije, fuck that shit, dude, you know where a, uh, a las pinches siete también. The fuck no, dude. Solo hice un pinche pensé como a la mañana, por ahí como a las once y media, por ahí. But anyways, está nominada esa. Tienes que ir a verla o está buena. All the Quiet Places? ¿Qué es eso? No, All Quiet on the Western. Oh, acá van coaching ir places Pero eso es de Netflix, dude. I all Quiet it. on the Western Front? What the fuck is that? Y luego está The Way of Water, Avatar y luego The Banshees uh, of Inish Shireen, No saber qué putas es, pero a saber qué película es esa. Elvis está nominada. Everything Everywhere, All at Once. H24. Oh, esa, esos están haciendo buenas películas. Eh. Esa es una buena. Yo ni sabía que era el pinche link con esos. Y dice y ya empezaron a poner todas las películas que hacen. Y dice, uy, oh, shit, esto es algo bien original, las mamadas que sacan esta compañía. Yeah. Esa uh, Oh Well, la de Oh Well La de The Well, es, esos cabrones um, La hicieron también um, Y luego ah, ah, ¿Cómo puede ser posible esto? Por favor Top Gun está nominada a Mejor Película <laughs> No seas mamón Ahí sí se la <laughs> Ay, güey, me cae que el pinche el, Este Tom Cruise Ahí metió mano, güey ¿Cómo chingados va a estar nominada a esa pinche película? What the fuck, dude Oh shit. Triangle of Sadness. Ah, a saber qué pinche película es esa. Woman Talking. Hold on a second. Si esa es una película donde muestra el poder de las mujeres, yo creo que va a ganar, güey. La neta. Woman Talking está en el cine porque sí la vi que sí. me acuerdo de ese nombre ya. Y luego uh, mejor actor de Lynn Roll, ¿no? Viene siendo Austin Butler. No sé quién chingado de ese güey es, el de Elvis. Colin Farrow, Oh, shit. Oh, ¿sabes qué se me cae? Oh, no es la de boxeo. Me... I don't know, man. Pero... Colin Farrell hizo una que es como un, un entrenador de boxeo. Pero yo nomás vi ese clip cuando estaba mm -hmm. hablando con el boxeador, pero no sé cuál película era. Well. Searchlight Pictures, esa. So... Well, voy a tener que verlas. Voy a, voy a ver todas estas para ver si realmente se lo merece el, el Brendan. Pero la neta, la, la actuación de ese cabrón es badass. ¿Y sabes por qué está chingona güey? Porque es simplemente su, la historia completa. Ahorita que estoy, que estoy pensando en esto, no sale de un apartamento, cabrón. Uh -huh. Más que en unas escenas que graban por fuera, donde él se asoma así la ventana porque está bien gordo es uh, fucked up porque hay un güey que le, le siempre anda ordenando pizza a este güey, ¿no? porque no cocina ni nada uh -huh. y ese güey siempre viene que ya lo conoce, güey, mi nombre es este, lo que sea, ¿no? y le hace, siempre ordenas pizza y te, siempre te la traigo, y le hace, oh, ahí está el dinero ahí en el, afuera damn, ni siquiera ¿Sale? puede levantar oh ¿no? yeah, dude, pues está bien gordo, güey y luego el pedo es de que así pasa mucho tiempo, güey, ese güey ya lo conoce y hey, how you doing? hasta lo saluda y todo pero nunca lo ve, nomás ve la sombra así que pasa por la ventana. Y, y, en, un, y en una de esas el, el pinche, el vato va agarra su pizza, güey, y el otro, güey, un pinche hindú, estaba parado así en las la pinches escaleras, y lo mira así al güey agarrando su pinche pizza, y hace pinche contacto visual con él, güey, y se queda así como bien sorprendido el pinche, el pinche hindú, güey, como que nunca había visto un gordo, güey, y se va corriendo como un niño chiquito, güey. <laughs> fuck? no, y el otro güey, dice ya me arruinó la pizza. Este cabrón, güey, pero, anyways, tienes que ver esa cabrón. La neta, buena actuación de ese güey, la neta. Um, ¿Quién es Austin Butler que hizo de la de Elvis? I don't fucking know, dude. Ese cabrón, Austin Butler. Austin Butler, a ver, ¿quién chingado es ese cabrón? Austin Butler, bueno, wey, so ahorita, ahorita chequeo, güey, pero. Vamos a ver todas las que están, güey. Mira, Supporting Role. Um, fuck, dude. No he visto ninguna de estas películas, cabrón. Pero las voy a ver nomás porque están nominadas. Pero muchas veces las películas que nominan como mejor actor, mejor supporting role, lo que sea, no necesariamente son buenas películas, pero es una buena actuación, you know? Es como es una buena pinche banda, pero nomás la cantante se la rifa. Y you no know, como la es, nomás es, oh, el guitarrista es el único chingón ahí. <laughs> es lo mismo pendeja con esas películas, güey. Uh, por eso, mm, no sé, pero normalmente es así, ¿no? Siempre nominan pinches películas como independientes que no llaman mucho la atención o son muy comerciales. Mm -hmm. uh, la mejor... Ah, uh, no mames. Angela Bassett. ¿Quién es, la, ¿Quién es Angela Bassett, güey? La de Black Panther. Uh, fue, va a ser nominada, pero mejor actriz. Angela Bassett. ¿Yeah? ¿Pues la que salió en Stella got her back, ¿no? Oh, fuck no, la Queen, la mamá, no, güey, no o sé, sea, no o sé. Sea. Yo miré Black Panther, dude y no se merece un pincho ni está nominada, cabrón. Ahora, Han Chong, esa güey, la morra, esa mm -hmm. es la que sale en The. ¿O oh, es la hija? no, esa es la, la amiga de ese güey. Oh. Sí, es como una nurse y siempre le anda ayudando. Esa cabrona sí se aventó un uh, se aventó un, una buena actuación. Por eso te digo que esta película, no sé por qué, no, tampoco no la nominaron como mejor película. A mí, mmm, yo creo que sí lo hubiera peleado, ¿eh? Porque, porque la neta, toda la película está basada en ese pinche apartamento donde vive ese cabrón, güey. No salen de ahí, güey. Por eso se me hizo como, wow, eso. Pudieron crear una película interesante con un buen diálogo en un apartamento, cabrón what the fuck, dude, it's fucking badass. Se me hizo bien chistoso también, güey, cuando uh, está su amiga esa, la que está nominada, la, la Hon Chao, esa cabrona le da una, le trae un pinche un sándwich, güey, y ese pinche gordo <laughs> tenía hambre, cabrón. <laughs> empieza a comer, güey, y se empieza a ahogar enfrente, de, y la morra ahí está, uh, su amiga, ¿no? Y está bien grandulón, güey. So, yeah. el pedo es de que. Le dice, volteate, volteate, ¿no? Y pon tu brazo enfrente, you ¿no? Know? Así. Y, y lo volteó la morra como podía. Pues no mames, está bien gigante y la, y está, la, la muchacha es asiática y bien chaparrita, güey. Pum, pum, le empieza a pegar y no es suficiente para sacarle el pinche pedazo de virote que traía en el, la garganta, güey. Era, era un pinche sándwich. Era <laughs> un sándwich vinamiz, güey. Ya ves que eso... <laughs> <Minche carne> <ríe> fría. <ríe> sí, <wey. ríe> Sí, güey. Y el pez, ahí ese cabrón necesitaba meterlo así como en el agua, güey, para que se pasara bien. Pero, anyways, no podía sacarle ese pinche virote, güey, del, de la garganta. Y echo unos brinconones, <laughs> brinca arriba de él, güey, así en la espalda la, la muchacha. Se ve bien chistoso, güey, como la lucha, güey. ¡Pum! ¡Oh! Y luego brinca otra vez y ¡pum! ¡oh! Casi le hacía así, güey, con el codo. Luego la y silla... Está, pa. Yeah. Se vive mamón. y le saca el pinche virote. Holy y si shit. todavía se lo terminó, ¿no? Sí, güey, pues ya después del vato se sintió bien avergonzado, ¿no? Y, y esta morra le dice, what the fuck, le dice, ¿por qué no puedes comer como una persona regular, you know? Y se sintió así como bien mal, pues, de haberle gritado así, y el, y el, el gordo Fraser, güey, nomás estaba sentado así como... Bien castigado, ¿no? Un y le da el sándwich y dice, It's okay. But don't eat like that and shit, you know? Yeah, como you cuando remember? tu niño te asusta que reaccionas por el susto y lo dices Oh fuck. Yeah, yeah, dude. Como ya lo miras y ya te da como, Ah fuck, la cagué. Pero anyways, yeah, dude. Su so, dedo. I know. Como fuck. Uh. Tengo metido una paleta pero ya yeah, uh, esa esa morra yo creo que debería de ganar por esa pinche actuación ahora no he visto las otras pinches películas pero es hay Keri dos ah cabrón Carrie Condon <laughs> The Banshees The Banshees es como un pinche diablo que no pero es con Colin Farrell ah no sé güey voy a tener que buscar estas pinches películas y mirarlas ya ¿sí? tal vez oh, para el otro podcast hablamos uh, de esas güey pero everything everywhere all at once Jamie Lee Curtis Ok, ¿aquí qué está pasando, cabrón? No puede haber dos pinches supported roles, güey, la neta. Dásela una nomás. Yo creo que ahí oh, se... De la misma película, dices. es de la misma película, güey. ¿Qué, ¿Qué mamadas son esas? <sighs> ah, esa, la de pinche Black Panther, todavía no me la puedo oh, creer, güey. Pero no ahí está lo que decías, eh. de Pinocchio. Oh, ahí está, era Pinocho. Ya, yeah, güey, esa va a ganar, güey. Uh, no he visto las otras pinches mamadas, pero para que le lleguen a esa película, fuck, dude. Súper chingona, la neta, güey. Um, pero ya, yeah, dude, yeah. I mean... I, I, I mean... Mejor director, Steven Spielberg... I mean, oh, es de Steven Spielberg, la de The Fablemans? ¿Cómo como chingados. Anyways, güey, pero ya... Ya hay... Creo que voy a ver los Óscares, eh. Estaba viendo a ver si podía ir a ver, güey. Creo que te venden los boletos como 200, 300 dólares, güey. Estás hasta atrás en shit. Pero voy a tratar de ir Ahí con una camisa de con, Te llevas demonio. Ándale, <laughs> <laughs> así nomás mueves. Nomás aplaudes con una a un lado, güey. Es para los, si haces los dos, güey, es muy naco. Nomás de un lado, güey, así, <laughs> Ya, Ya estoy practicando, güey. <laughs> También otra palabra que tienes que utilizar cuando alguien tira como el vino o algo inútil. pero <laughs> no, anyways, güey, esos es son los Óscares. All right, Big